Así es, Pedro, información en vivo desde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde hoy el Poder Judicial programó la audiencia de Pedro Castillo contra, bueno, la prisión preventiva que es sobre él, que pesa sobre él, luego pues de lo que ocurrió el 7 de diciembre. Ahora recordar que el Poder Judicial programó para esta audiencia de apelación al expresidente Pedro Castillo, quien cumple sus 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo. Aquí también se está viendo la situación de Aníbal Torres, el expremier de Pedro Castillo. Ahora, quienes están en esta sala es el juez César San Martín, también está aquí la fiscal Silvia Zac Ramos, que ha iniciado los alegatos de su apelación contra la comparecencia de Aníbal Torres. También está presente el abogado de Pedro Castillo y la defensa legal de Aníbal Torres. Lo que ha mencionado primero la fiscal Silvia Zac Ramos, inició los alegatos de su apelación contra la comparecencia de Aníbal Torres y también cuestionó que el juez supremo de la primera instancia no valoró adecuadamente los arraigos y su presunta pertenencia a una organización criminal. Lo que también ha mencionado la fiscal es que hay elementos que fueron presentados por el Ministerio Público, que existen elementos sobre su peligro de fuga. Y ha remarcado que Torres anunció que pasaba la clandestinidad por redes sociales y no fue valorado debidamente. Ahora también la fiscalía ha cuestionado que se haya dado valor a los documentos médicos del 2017 donde señalan las enfermedades contratables. Remarcar que no fueron documentos actuales e incluso con dichas enfermedades Torres pudo viajar y ejercer como primer ministro. Vamos a escuchar lo que se viene desarrollando en esta audiencia, Pedro. Entonces, público y violento. Sabemos que la violencia vino después y no precisamente de la conducta de mi patrocinado. Entonces, no se configura. Y ahora, el tipo penal, además, señor presidente, tiene cuatro finalidades. El 346 del Código Penal establece que el delito de rebelión consiste en un alzamiento en armas que puede tener cuatro finalidades. Variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido, o suprimir el régimen constitucional, o modificar el régimen constitucional. El Ministerio Público no nos ha dicho si mi defendido está en curso en uno, dos, tres o en los cuatro, y por lo tanto el ATCO se ve impedido de poder racionalizar al respecto y resolver y definir una posición. No se sabe. Entonces, en esto nos obviamente nos limita nuestro derecho de defensa y se vulnera el principio de imputación necesario. ¿De cuál nos defendemos? ¿De las cuatro variantes? ¿De tres, de dos, de una? Entonces, ahora, la presencia de cualquier finalidad distinta a estas cuatro devienen en la tipicidad de la conducta. Y esto lo digo porque hay pasajes de la resolución que no vamos a abundar, donde se desliza la idea de que mi patrocinado lo habría hecho para poder fugar, por el ánimo de fuga, dice, para encubrir sus presuntos delitos. Entonces, el tipo penal no dice que es para encubrir, no dice que es para fugar, pero en fin, así está hecha, así está construida esta resolución que impugnamos. Ahora, por otro lado, también similar con el tema de abuso de autoridad. No se concreta cuál es el acto arbitrario. Igual el tema se ha planteado grave perturbación de la tranquilidad pública en base al 315A del Código Penal. El legislador ha establecido que existe grave perturbación cuando exista un acto de difusión masiva de un hecho. Y además ese hecho sea noticia o situación falso inexistente, y el hecho o noticia esté relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados. Entonces, estos hechos deben tener idoneidad o la capacidad no solo subjetiva de producir alarma, sino una situación falsa alarma, de provocar un estado de incertidumbre, zozobra, es decir, un estado de intranquilidad, de producir alarma. Algo así como decir, pues, que mañana va a haber un terremoto y Lima, pues, se va a hundir. Bien, los alegatos que están leyendo en este momento también su abogado es de Aníbal, en el caso de Aníbal Torres,
También la Fiscalía ha señalado que no hay un arraigo laboral, puesto que hay que recordar que en las clases que dicta Aníbal Torres ya terminaron junto al año académico. También ha señalado la fiscal que puede ser asistido médicamente en el INPE, y por ello señala que sí cabe la medida de prisión preventiva, pues se trataría de alguien que ha sido que ha ido en contra del Estado constitucional. La Fiscalía también indica que Medicina Legal concluyó que no se puede determinar el estado de salud actual, pues dicha información presentada por Torres es incompleta y antigua, pero por tanto el juez de primera instancia valoró indebidamente este caso. Vamos a continuar nosotros para seguir informándote de esta audiencia, Pedro. Bien, gracias, Jacqueline, por la información alcanzada.